Hola mi gente del estado de Texas, bienvenidos a esto que se llama Julio Herrera más la plataforma número uno para usted poder estudiar y aprobar su examen en el estado de Nueva Jersey. Mi nombre es Julio Herrera y estoy por aquí para ayudarles a todos ustedes, mi gente de Texas, a aprobar su examen de manejo, aprobar su examen de manejo. Vamos a aprobar eso. Nos estamos escuchando perfectamente, mi gente de Texas, ustedes van a aprobar su examen de manejo. Gracias primero a Dios Todopoderoso y luego a este video que tiene las preguntas que más salen en el examen teórico del examen de Texas. Mi nombre es Julio Herrera, mi plataforma está aprobada. Esto no es que yo lo diga de la boca para afuera, ustedes se van a dar cuenta de los testimonios en los comentarios de que mis videos sí funcionan. Para más videos para probar el examen de Texas, yo les pido por favor que le den like a este video, que se suscriban. A este canal de YouTube y que me sigan en Julio Herrera Más. Por ahí yo les envío si desean más videos para probar el examen de Texas con más preguntas claves. Así es que ustedes saben, ya me pueden escribir por ahí. Me pueden escribir por Julio Herrera Más en Instagram o en Facebook. Y también recuerden a este video darle like, suscribirse, darle mucho amor. Mire, mucho amor. darle like, suscríbase a este video y por favor suscríbase, suscríbase, suscríbase y dale like a este video. Cuando apruebe su examen, venga por aquí, dígame Julio, aprobé mi examen. Y recuerden, les envío, les repito una vez más, les envío los videos con las preguntas que más salen directamente por mi Instagram, que es Julio Herrera más. Por ahí les envío los videos con las preguntas que más salen ahí en mi Instagram y Facebook. También me pueden seguir en mi TikTok. Y señoras y señores, Recuerden, mi gente del estado de Texas, que si ustedes aprobaron su examen, si aprobaron su examen mm -hmm. o si sienten que están aprendiendo mucho, ustedes pueden colaborar con mi plataforma. Totalmente apreciable un aporte para mantener esta labor que estoy haciendo. Lo pueden hacer por mi cuenta de Cell, que se les va a aparecer aquí. En cualquier momento, si ustedes desean, le pueden dar a pausa para que puedan anotar el número y me pueden hacer un aporte de Cell. 732. 407-2066. Eso es para las personas que ya aprobaron o que están aprendiendo mucho y desean hacer un aporte a esta humilde plataforma. Bien, mi gente de Texas, vamos a comenzar de inmediato con esto que dice así. Un saludo para Katia gaxson para Pablo Santamaría, Wendy Villanueva, Indira Reyes, algunas de las personas que están ahí en mi canal de YouTube viendo este video. Bien, vamos arriba, gente. Esto dice así. Para la gente del estado de Texas... Okay. Estas preguntas, aunque son exclusivas para el estado de Texas, también sirven para muchos estados. Quiero que sepan eso, ¿eh? incluyendo Nueva Jersey, Nueva York, eh, Pensilvania, Connecticut, Florida. Muchas de las preguntas que están aquí, la mayoría sirven para otros estados también, no es exclusivamente para el estado de Texas. ¿Qué sucede? Que las que ustedes vean que dicen Texas sí son exclusivas para el estado de Texas, pero la mayoría son... Prácticamente general y sirven en todos los estados, ya que la licencia es federal. Bien, vamos a ver: conducir un vehículo motorizado. Ah, les iba a decir algo, perdón, antes de que comencemos. Antes de que comencemos, yo voy a leer la pregunta que es esta que está en negra aquí y la respuesta es la que está en roja. Yo no voy a leer el texto negro. Si ustedes quieren, le dan a pausa más adelante para ver el texto negro, pero yo me voy a enfocar en la pregunta y en la respuesta, ok. Bien, vamos allá. Conducir un vehículo motorizado es. Conducir un vehículo motorizado es un privilegio. Conducir un vehículo motorizado es un privilegio, no es un derecho. Conducir un vehículo no es un derecho. Usted no tiene derecho a conducir un vehículo. Ni en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo. La licencia es un privilegio. Es un privilegio que el Estado le otorga a usted para que usted pueda... Eh, andar o, en, en las autopistas y en las carreteras del estado de Texas o de cualquier um, de cualquier ciudad de la Unión Americana, pero eso no es un derecho, eso es un privilegio. Mucha gente se confunden y piensan que ellos tienen derecho a manejar y no, usted no tiene derecho a manejar. usted tiene un privilegio de manejar que le puede ser revocado en cualquier momento. si usted maneja mal, si consume alcohol o drogas, o si está bajo la influencia de cualquier tipo de, estu de estupefaciente, si es que conducir un vehículo motorizado es un privilegio. los vehículos deben estar cubiertos con seguro de responsabilidad. los vehículos deben estar cubiertos con un seguro de responsabilidad en todo momento, en todo momento. ¿Qué tan frecuente se requiere que los vehículos motorizados sean inspeccionados? ¿Qué tan frecuente se requiere que los vehículos... A ver, aquí la tengo. ¿Qué tan frecuentemente se requiere que los vehículos motorizados sean inspeccionados? Señoras y señores una vez al año, una vez al año. ¿Qué tan frecuentemente se requiere que los vehículos motorizados sean inspeccionados? Una vez al año, una vez al año. Se requiere que los vehículos motorizados tengan, se requiere que los vehículos motorizados tengan placas en frente y en la parte de atrás del vehículo se requiere que los vehículos motorizados tengan placas en el frente y en la parte de atrás del vehículo deben de tener su placa en la parte del frente y en la parte de atrás del vehículo las señales en forma de octágono siempre son señales de alto las señales en forma de octágono siempre son Señales de alto. Ok, Julio, pero ¿qué es un octágono? Porque yo no sé lo que es un octágono. Bueno, un octágono es esto. Les voy a mostrar. Para los que no sepan, aunque todo el mundo ha visto un octágono. Pero siempre aparecen personas que no saben lo que es un octágono. No pasa nada. Que ustedes tienen a su julito de las poesías para explicarle. Esto es un octágono. Mírenlo acá. Un octágono, mírenlo ahí. Eso es un octágono. Un octágono es una figura geométrica que tiene ocho lados. Mírenlo ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Y por qué en el estado de Texas les exigen a ustedes que sepan lo que es un octágono? Porque usted tiene que detenerse. Stop. En esta señal usted tiene que detenerse sí o sí. Si usted no se detiene, a usted le, ponen, le pueden poner una multa bien sabrosonga. Así es que por favor, cuando ve un octágono, que es una señal de stop, deténgase. Las señales en forma de diamante advierten de posibles peligros o peligros existentes. Las señales en forma de diamante advierten de posibles peligros o peligros existentes. ¿Y qué es una señal en forma de diamante? Vamos a ver. Diamante. Señal de diamante. Vamos a ver qué es. Es esto, miren. Esto es una señal en forma de diamante. Esas señales que son así. Normalmente son señales eh, de forma así como un diamantito. Un cuadrado, pero como perpendicular. Dirige, no sé. Es, es así, un cuadrado al revés, como torcido. Esas señales amarillas en forma de diamante, cuando vean el amarillo, eso significa advertencia, mírenlo ahí, advierten de posibles peligros o peligros existentes. Brian Murcha, muchísimas gracias por tu aporte. Esta, parte de mí, esta pequeña parte se llama felicidad. Muchas gracias, Brian Murcia. Me haces un gran favor haciéndome ese aporte para esta plataforma. Te lo aprecio muchísimo, mi querido Brian. De verdad no sabes cuánto. Eso me permite seguir haciendo estos videos y seguir ayudando a más personas. Te lo agradezco muchísimo, Brian Murcia. Señores, las personas que aprueban su examen con esta plataforma manifestándose. Gracias, lo aprecio mucho. Las señales en forma de diamante. Cuando vean amarillo o forma de diamante, Josmeri eh, Graciano me hizo también un aporte. Antes de continuar, Josmeri, muchísimas gracias. Esta parte de mi vida. Disculpen, Esta señores, pero esto se agradece. Se llama Felicidad. Gracias, Josmeri. Lo recibí por celto, aporte. Muchísimas gracias. De verdad, muy amable. Esas señoras son personas que han aprobado. Gracias a esta plataforma, y yo aprecio en el alma que ustedes tengan esa condescendencia conmigo. Gracias, muchas bendiciones, y me alegra haberles ayudado. Señores, con esta plataforma ustedes se ahorran mucho dinero estudiando conmigo, porque es prácticamente gratis. Es gratis, es gratis, es gratis. ¡Es gratis! Y esos aportes ayudan mucho a esta plataforma. Muchas gracias, de verdad. Así se mantiene esto. Decíamos que las señales en forma de diamante advierten, cuando usted vea advertencia, eso es un símbolo amarillo, relaciona el amarillo con advertencia. Ahorita vamos a hablar un poco de la simbología de colores, pero para que lo tengan bien claro. Ahí está. Las señales en forma de diamante advierten de posibles peligros o peligros existentes. Bien, continuamos. Continuamos. Cuando se aproxima a una luz amarilla constante, cuando se aproxima a una luz amarilla constante, o cuando se aproximan a una luz amarilla constante, los conductores deben bajar la velocidad para detenerse a menos que ya se encuentren dentro de la intersección. Bajar la velocidad para detenerse a menos que ya se encuentren dentro de la intersección. Cuando se aproximen a una luz amarilla constante, los conductores deben bajar la velocidad para detenerse, a menos que ya se encuentren dentro de la intersección. Ok, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Cuando usted se aproxime a una luz de un semáforo que es amarilla, la luz del semáforo amarilla, usted tiene que bajar la velocidad porque viene el rojo. ¿Verdad? Tiene que detenerse a menos que ya usted esté dentro del, del semáforo, dentro de la intersección. Usted tiene que bajar la velocidad para detenerse a menos que ya usted se encuentre dentro de la intersección. Bien, grábense eso, gente, porque esa pregunta sale mucho en el examen. Cuando se aproximan a una luz constante roja, los conductores deben, cuando usted se aproxima a una luz de un semáforo que está roja, constante, ahí fija, los conductores deben bajar la velocidad y proceder con precaución. Bajar la velocidad y proceder con precaución. Cuando usted se aproxima a una luz constante, roja, los conductores deben detenerse completamente, perdón. Perdón. Cuando usted se aproxima a una luz roja de un semáforo, usted como conductor debe detenerse completamente, debe detenerse completamente. Cuando se aproxima, cuando se aproxima a una luz amarilla parpadeante, los conductores deben bajar la velocidad y proceder con precaución. Cuando se aproximan a una luz amarilla parpadeante, los conductores deben bajar la velocidad y proceder con precaución. Bajar la velocidad y proceder con precaución. Porque viene el rojo. Manejar bajo el límite de velocidad estipulado solamente o maneje bajo el límite de velocidad estipulado cuando las condiciones no sean perfectas. Maneje bajo el límite de velocidad de estipulado cuando las condiciones no sean perfectas. Solamente usted puede manejar bajo el límite de velocidad de estipulado cuando las condiciones del camino no sean perfectas. Para prepararse para cualquier cosa que aparezca más adelante en el camino, usted debe. Para prepararse para cualquier cosa que aparezca más adelante en el camino, usted debe. Revisar continuamente todo el camino y las cunetas. Esta pregunta sale mucho. Revisar todo el camino o revisar continuamente todo el camino y las cunetas. Esta pregunta sale muuucho, mucho, 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 mucho. Así sea, que atención mi gente de Texas. También para los otros estados sale mucho. Nueva Jersey, Nueva York, Florida, para todos los estados. Pero en el estado de Texas sale mucho esa. Revisar continuamente todo el camino y las cunetas. Para prepararse para cualquier cosa que aparezca más adelante en el camino, usted debe revisar continuamente todo el camino y las cunetas. Si tiene un vehículo que viene en el sentido contrario del lado izquierdo, ¿verdad? Del lado izquierdo viene un vehículo y una bicicleta a la derecha. Esta pregunta es lógica. ¿Ok? Si usted tiene un vehículo que viene en el sentido contrario del lado izquierdo y un ciclista a la derecha, Usted debe dejar que el vehículo lo adelante y luego adelantar a la bicicleta. Eso es una pregunta de pura lógica. Dejar que el vehículo lo adelante, entonces luego usted rebasar a la bicicleta. Lo más efectivo que puede hacer para reducir su riesgo de salir herido o morir en un choque es usar el cinturón de seguridad. Usar el cinturón de seguridad. Eso es lo más efectivo que usted puede hacer para reducir el, su riesgo de salir herido o morir en un choque. Es usar el cinturón de seguridad. O sea, se cae de la mata, como dicen. Si una luz de la señal de baliza híbrida peatonal está en rojo, estable, significa que. Si una luz de señal de baliza híbrida peatonal está en rojo estable, eso significa que los conductores deben detenerse completamente. Que los conductores deben detenerse completamente. Si una luz de la señal de baliza híbrida peatonal está en amarillo intermitente, eso significa que... Si una luz de la señal de baliza híbrida peatonal está en amarillo intermitente, significa que los conductores deben bajar la velocidad y prepararse para detenerse. Que los conductores deben bajar la velocidad y prepararse para detenerse. Bien, los conductores deben bajar la velocidad y prepararse. Para detenerse, gente. Usted puede conducir en un carril HOV, entre paréntesis, high occupancy vehicle, vehicle, si su vehículo tiene dos o más ocupantes. Usted puede conducir en un carril HOV, high occupancy vehicle, si su vehículo tiene dos o más ocupantes. Recuerden que quieren, que pueden detener el video en cualquier momento, si es grabado, para que puedan leer los textos en negro, que son la definición de las preguntas que estoy leyendo. Si el video te está gustando hasta ahora, te pido por favor que te suscribas a este canal para que te aparezcan más videos así. Dale like al video y compártelo con un amigo, amiga, novio, esposo, esposa, familiar que desea aprobar el examen de Texas. También recuerda que para más videos como este, me puedes escribir directamente por Julio Herrera Más. Por ahí te envío más videos del estado de Texas. Eh, por Facebook, Julio Herrera Más con 3s. Y por mi TikTok, Julio Herrera Más. Así es que ya sabes. No tienes eh, eh, ningún tipo de obstáculo para comunicarte conmigo. Y recuerda también que si estás aprendiendo o si ya aprobaste, puedes hacer un aporte a esta plataforma. A través de mi cuenta de sale, lo cual se aprecia muchísimo. ¿Cuándo debe usted conducir en un carril reversible con una señal de control de carril mostrando una X roja? Esta pregunta sale mucho. ¿Cuándo debe usted conducir en un carril reversible con una señal de control de carril mostrando una X roja? Nunca, nunca. Nunca, nunca. Las señales de color naranja son, las señales de color naranja son señales de zonas de trabajo. Señales de zonas de trabajo. Las señales de color naranja son señales de zonas de trabajo. Aquí les muestro. Señal de zonas de trabajo. Aquí va. Estas son las señales de color naranja que representan zonas de trabajo. Miren, cada vez que usted pase por una calle que tenga este tipo de señales de color naranja, vaya con mucha cautela porque hay hombres trabajando en el hay hombres trabajando en el camino, ¿verdad? Y eso significa que es una zona de construcción o que están reparando una calle o lo que sea. Por ende, usted tiene que tener mucho cuidado ya que en estas señales si a usted le ponen una multa, el precio que usted tiene que pagar por esa multa es doble, doble, así que tiene que tener mucha cuenta cuando va atravesando por una señal de color naranja. Cada señal en el tránsito tiene un color. Las de trabajo son de color naranja. Las amarillas que les mostré hace un ratito son de advertencia. Las rojas son de peligro. Las verdes son de guía. Pero las vamos a ir viendo en el video. Así que lo que quiero es que se graben que cada señal tiene un color específico. <coughs> las señales de color naranja son señales de zonas de trabajo. Ah, mire, ya nos encontramos con las verdes. Mire, no, fu no fuimos muy lejos para encontrarlas. Oiga. Las señales de guía son señales verdes. Miren la respuesta ahí. Las señales de guía son señales verdes que brindan información direccional y de kilometraje a los conductores. Las señales de guía son señales verde. Señales de guía son señales verdes que brindan información adicional. Y de kilometraje. O de millaje a los conductores. Entonces ya usted sabe. Cuando usted vea señales verdes, son señales de guía. Bien, aquí le voy a mostrar un ejemplo de una señal verde. Mírenla acá. Mírenla ahí. Estas señales. Mírenla aquí. Estas señales son. A ver, mírenlas ahí. Estas señales son señales indicativas o señales de guía. Cuando usted vea señales así, verdes, mírenlas acá. Mírala acá, estas señales son señales de guía, de guía, las señales verdes son señales de guía, de guía, ¿ok? Señales verdes son señales de guía, o sea que ya saben, usted ve una señal verde, es una señal de guía. Las señales blancas, las señales blancas o las señales regulatorias son usualmente blancas. Y deben obedecerse siempre. Las señales blancas son las regulatorias. Señales regulatorias. Regulatorias. ¿Y cuáles son esas, Julio? No Tranquilos. Que yo aquí les voy a, a mostrar todo. Yo no me quedo con nada. Mírenlas acá. Estas son las señales regulatorias. Todas las señales blancas son regulatorias. Por ejemplo, miren esta: es 50 millas por hora por ahí. Ahí dice que no puede dar vuelta en U. Mirenla ahí. Aquí donde está, mírenla acá. No puede dar vuelta en un. Mírenla ahí. ¿Verdad? Esas son las señales de guía. Prohibido dar eh, doblar a la derecha. ¿Verdad? Estas son las señales de guía. También usted la puede encontrar como como así. Miren, la pueden encontrar así, como esta. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Mírenlas acá. Mírenlas ahí. Por ejemplo, mírenlo ahí. Eso es one way etcétera, 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 etcétera. Ya ustedes saben, las señales blancas son regulatorias. Como les dije, cada señal tiene un color. Las blancas son regulatorias. Las señales blancas son regulatorias. Las verdes son de guía. Las amarillas son de advertencia. Las rojas son de peligro. Las verdes son de guía. Las marrones son de sitios, esas las veremos más adelante, de sitios ya como, um, como reservas, por ejemplo, como un zoológico, una reserva natural, un parque eh, natural, etcétera. Esas son las marrones. Las azules son de servicios o establecimientos públicos. Por ejemplo, servicios como una gasolinería, una gasolinera, perdón, un hospital, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es que todo eso lo tienen que memorizarlo porque tienen que entender que cada señal representa en específico un eh, conjunto de señales específicas para cada color entonces las señales regulatorias son usualmente blancas y se deben obedecer siempre las señales en forma de banderín Usualmente indican zonas de no adelantar. Las señales en forma de banderín indican usualmente zonas de no adelantar. ¿Y cómo son estas señales en forma de banderín? Mi querido Julio, estas son. Mírenlas acá. Ustedes saben que yo siempre les muestro. Mírenlas aquí. No passing sun mi gente de Texas, mírenla ahí, no passing zone, significa no trepase o no pase por ahí, o la pueden encontrar así sin ningún tipo de letra como esta, esas son las señales en forma de banderín, mirenla acá, esa, cuando usted se encuentra una, una señal así, significa que no debe cruzar por ahí, cuando encuentra las señales en forma de banderín, significa que no puede cruzar por ahí, porque son zonas de no adelantar, o sea, no puede adelantar a otro vehículo, Puede cruzar, sí, pero no puede adelantar a otro vehículo. No rebase. Zonas de no adelantar. Las señales en forma de banderín usualmente indican zonas de no adelantar. Bien. Las señales en forma de pentágono. Julio, ¿y qué es un pentágono? Bueno, ya vimos el octágono. Que el octágono dijimos que tiene ocho lados, ¿verdad? Entonces, las señales. En forma de pentágono, son estas. Vamos a ver. Ok, Julio, ¿qué es un pentágono? Bien, un pentágono es esto, mi gente bella. Mírenla aquí. Eso es un pentágono. Un pentágono es una señal que parece una casita. Así ustedes se lo van a memorizar. Son las señales que representan las zonas escolares. Mírenlo ahí, pentágono. Miren qué señal tan específica. ¿Por qué la hacen así tan específica? Para que no se confunda. Para que todo el que la vea sepa que eso es una señal de zona escolar. Por ende, aquí vemos una niña porque tiene falda. Bueno, ya no. Estamos en un tiempo complicado. Ya no se sabe si tiene falda o no tiene falda. Yo no me quiero meter en eso, pero ustedes saben cómo están las cosas en este tiempo. Pero bueno. Bueno, una menor de edad o un menor de edad dependiendo de los tiempos que nos ha tocado vivir, está cruzando la calle con su padre, o podría también ser su madre, no sé, porque eso puede ser un maletín, pero también podría ser un bolso de mujer. Bueno, no, no sabemos, ¿verdad? Imagínense, la niña tiene falda, pero no tiene cabello, o sea que no, no quiero meterme en esos temas, pero para que me entiendan, esto es una señal de cruce escolar, es un pentágono. Julio, ¿pero por qué es un pentágono? Fácil, porque tiene cinco lados. Mire, un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados y cinco lados. Penta, penta, penta significa cinco. Pentágono, un pentágono, ¿ok? Pentágono tiene cinco lados, es un pentágono. Tiene como la forma de una casita el pentágono. Si es que grábense eso, porque esa pregunta sale mucho en el examen. Las zonas. Las señales, perdón, las señales en forma de pentágono indican zonas escolares. Las señales en forma de pentágono indican zonas escolares. Muy bien, vamos muy bien mi gente, todo el mundo aprendiendo. Usted está cruzando una intersección y un vehículo de emergencia se acerca con una sirena y luces intermitentes. Usted debe. Usted está cruzando una intersección y un vehículo de emergencia se acerca con una sirena y luces intermitentes. Usted debe continuar por la intersección, girar a la derecha y detenerse. Usted está cruzando una intersección, pero ¿qué pasa? Que cuando usted está cruzando esa intersección, viene un vehículo de emergencia, o sea de policía, de bomberos. Una ambulancia, etcétera. Usted está escuchando la, 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 la sirena y ese vehículo de emergencia se está acercando con una sirena y luces intermitentes detrás de usted. Usted tiene que continuar por la intersección, gire a la derecha y deténgase. Continúe por la intersección, gire a la derecha y deténgase. Esa pregunta sale mucho en el examen. Así que por favor, atención a esa pregunta porque sale demasiado. Ok. Ok. Si una flecha verde se convierte en una luz verde, usted, si una flecha verde se convierte en una luz verde, usted puede cruzar, pero debe ceder el paso a los vehículos que vienen en sentido contrario. Si una flecha verde se convierte en una luz verde, usted puede cruzar, pero debe ceder el paso. A los vehículos que vienen en sentido contrario. ¿Ok? <coughs> Cuando da vuelta a la derecha en una luz verde, usted debe ceder el paso a los peatones. Recuerden que los peatones son dioses del Olimpo. No se les debe tocar a los peatones ni con el pétalo de una, de, de una rosa. Porque son muy protegidos por la ley y además debemos cuidarlos. Entonces. Cuando dé vuelta a la derecha en una luz verde, usted tiene que ceder el paso a los peatones. Ceder el paso a los peatones. Cuando conduce a través de un área donde hay niños jugando, cuando conduce a través de un área donde hay niños jugando, Usted debe esperar que ellos corran frente a usted sin mirar. Se sale mucho. Cuando conduce a través de un área donde hay niños jugando, usted debe esperar a que ellos corran frente a usted sin mirar. Son niños. Puede esperar cualquier cosa. Cuando un vehículo, cuando un vehículo con un sistema de frenos antibloqueo, sistema de frenos antibloqueo, significa en inglés Anti-Lock Braking System o ABS en la abreviatura. Cuando un vehículo con un sistema de frenos antibloqueo o Anti-Lock Braking System, Anti-Lock Braking System significa antibloqueo, cuando un vehículo con sistema de frenos antibloqueo, Anti-Lock Braking System, comienza a perder tracción en un camino mojado, los conductores deben Presionar fuertemente y dejar presionado el pedal de freno. Presionar fuertemente y dejar presionado el pedal de freno. Les explico. Miren. Este vehículo tiene freno ABS, o sea, anti-lock braking system. Para usted frenar en este tipo de vehículos, usted solamente tiene que pisar el freno una sola vez hasta el fondo y el vehículo se va a ir deteniendo solo. Pero cuando el vehículo no tiene ABS, que esta pregunta le puede salir también, cuando no tiene Anti-Lock Braking System, tiene que bombear los frenos hasta que el vehículo se detenga. Pero como ahí dice que el vehículo tiene ABS, usted solamente presiona una vez hasta que el vehículo se detiene, porque frena en automático, es un freno moderno. Pero si no tiene ABS, tiene que ir bombeando los frenos hasta que el vehículo se detenga. Tienen que memorizar esa pregunta si le sale... Si les sale que el sistema es ABS o no es ABS, tienen que memorizar si es ABS o si no es ABS. Sumamente importante. Sumamente importante. Cuando un vehículo con un sistema de frenos antibloqueo, anti-lock braking system, comienza a perder tracción en un camino mojado. Los conductores deben presionar fuertemente una vez y dejar presionado el pedal de freno porque tiene ABS. Si no tiene ABS, tiene que bombear, bombear los frenos hasta que el vehículo se detenga. Memoricen eso porque les puede salir cualquiera de las dos, ¿ok? Entonces, si tienen que detener aquí y pausar el video para leer esto, háganlo. <coughs> eso es lo que no están en vivo conmigo. Cuando el video se quede subido en vivo. Si está preocupado, nervioso, enojado, o llorando, un conductor debería tomarse un tiempo para enfocarse en conducir antes de encender el motor. Si está preocupado, nervioso, enojado, o llorando, un conductor debería tomarse eh, un tiempo para enfocarse en conducir antes de encender el motor. Cuando se encuentra con un conductor agresivo, usted debe. Cuando se encuentra con un conductor agresivo, usted debe. Evitar contacto visual, bajar la velocidad y dejarlo pasar. Cuando se encuentra con un conductor agresivo, usted debe. Evitar contacto visual, bajar la velocidad y dejarlo pasar. Conducir distraído es. Conducir distraído es una conducta demasiado riesgosa. Una conducta demasiado riesgosa. <coughs> conducir distraído es una conducta demasiado riesgosa. Las altas velocidades incrementan significativamente las distancias de frenado y la severidad de las colisiones. Las altas velocidades incrementan significativamente las distancias de frenado y la severidad de las colisiones. Un conductor que entra al tráfico público desde una entrada, <coughs> un conductor que entra al tráfico público desde una entrada para coches o un camino privado, Debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en el camino público. Le debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en el camino público. Si dos conductores llegan al mismo tiempo a una intersección abierta, el conductor de la derecha tiene el derecho de paso. El conductor de la derecha tiene el derecho de paso. Si dos conductores llegan al mismo tiempo a una intersección abierta, el conductor de la derecha tiene el derecho de paso. Si usted está conduciendo en el punto ciego de otro vehículo, usted debe adelantarse o quedarse atrás para que el otro conductor pueda verlo. Adelantarse o quedarse atrás para que el otro conductor pueda verlo. Ok Julio, pero ¿qué es el punto ciego? Punto ciego es todo lo que usted no puede ver sin tener que mover la cabeza. Por ejemplo, esto que yo estoy viendo aquí, todo esto que yo estoy viendo aquí sin mover la cabeza, se llama mi campo visual. Todo esto es mi campo visual. Lo que yo puedo ver sin mover la cabeza. Incluso moviendo los ojos puedo ver. Pero cuando yo muevo la cabeza a la izquierda, ya yo no estoy viendo en mi campo visual. Cuando muevo la cabeza a la derecha, ya yo no estoy viendo en mi campo visual. Porque este es mi campo visual. Si yo miro atrás, no estoy viendo en mi campo visual. Todo eso que yo no estoy viendo a la izquierda, a la derecha y atrás se llama punto ciego. ¿Cómo usted puede mirar a su punto ciego? Girando la cabeza y los hombros, izquierda, derecha y detrás. A menos que usted tuviera ojos aquí en la nuca y pudiera ver incluso a las personas que murmuran de usted por sus espaldas. Lamentablemente no tenemos ese superpoder. Sería maravilloso, sería genial. Pero um, lamentablemente no lo tenemos. Así es que tenemos que mirar así. Y para mirar los puntos ciegos: izquierda, derecha o detrás. Bien. Si usted está conduciendo en el punto ciego de otro conductor, usted debe adelantarse o quedarse atrás para que el otro conductor pueda verlo. Los vehículos más grandes tienen puntos ciegos más grandes. Al vehículo, al un, un camión, un autobús, déjame ver, un autobús grande, un camión. Un, un truck como se llaman estos estos trucks eh, cómo se llaman um, ustedes saben estos camioneros estos camiones grandes tienen puntos ciegos más grandes porque al, el vehículo ser más grande tiene, se tiene menos campo de visibilidad entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de vehículos cuando maneje de noche usted debe incrementar su distancia de seguimiento cuando usted maneje de noche, debe incrementar su distancia de seguimiento. Si empieza a derrapar, no frene. Si empieza a derrapar, no frene. Si su vehículo comienza a deslizarse, por favor, no use los frenos. Porque esto podría empeorar el patinazo. Si es que se si empieza a derrapar, no frene. Cuando llueve. Usted debe tener cuidado cuando de vuelta <coughs> o se detenga. Cuando llueve, usted debe tener cuidado cuando de vuelta o se detenga durante la primera media hora de lluvia. Durante la primera media hora de lluvia. Si los conductores llegan al mismo tiempo a una intersección de cuatro vías controladas por señales de alto. El conductor de la derecha tiene el derecho de paso. Esta pregunta sale mucho. Si dos conductores llegan al mismo <coughs> Si dos conductores llegan al mismo tiempo a una intersección de cuatro vías controladas por señales de alto, el conductor de la derecha tiene el derecho de paso. Cuando maneje en calles resbalosas, usted debe cuando manejen calles resbalosas usted debe aumentar su distancia de seguimiento cuando manejen calles resbalosas usted debe aumentar su distancia de seguimiento las calles se congelan más rápidamente cuando están en la sombra las calles se, mane se congelan perdón más rápidamente cuando están en la sombra Está esperando en la intersección para dar vuelta a la izquierda. Usted debe. Está esperando en la intersección para dar vuelta a la izquierda. Usted debe encender la luz direccional y dejar las ruedas rectas. Encender la luz direccional y dejar las ruedas rectas. En las preguntas que tienen que ver con alcohol, por favor, ponganle mucho énfasis porque salen mucho. ¿Qué le hace el alcohol a sus habilidades de manejo y a su juicio? ¿Qué le hace el alcohol a sus habilidades de manejo y a su juicio? Afecta negativamente tanto a las habilidades de manejo como al juicio. Le afecta negativamente tanto a las habilidades de manejo como al juicio. Si se detiene... En el camino de noche, usted debe encender las luces de emergencia y encender las luces bajas. Si usted se detiene en el camino de noche, usted debe encender las luces de emergencia y encender las luces bajas. Cuando se aproximan a una intersección T, los conductores deben ceder el derecho de paso al tráfico cruzando. Deben ceder el derecho de paso al tráfico cruzando. En un camino con tres o más carriles, un vehículo entrando a un carril desde la derecha debe ceder el derecho de paso a un vehículo entrando al mismo carril desde la izquierda. Esta sale mucho la que voy a decir ahora. Por favor, pónganle mucha atención. Es ilegal, es ilegal conducir a 500 pies de distancia de un camión de bomberos con una sirena encendida. Es ilegal conducir a 500 pies de distancia de un camión de bomberos con, un, con, su, con su sirena encendida. Es ilegal conducir a 500 pies de distancia de un camión de bomberos con su sirena encendida. Esta pregunta sale muchísimo, así que por favor, mucho énfasis a esta pregunta porque sale mucho y puede que le salga en su examen, sí o sí. Recuerden que el examen es random, es aleatorio, usted no sabe la pregunta que le van a salir, pero le van a salir de estas que están aquí, pero no sabe cuáles. Así que por favor, mucha atención. Les recomiendo que vean este video por lo menos dos o tres veces antes de tomar su examen. Cuando pasa un vehículo de emergencia que se detuvo a un lado del camino, cuando pasa un vehículo de emergencia que se detuvo a un lado del camino, los conductores deben despejar el carril más cercano al vehículo de emergencia o bajar la velocidad. Despejar el carril más cercano al vehículo de emergencia o bajar la velocidad. Cuando pasa un vehículo de emergencia que se detuvo a un lado del camino, el vehículo está detenido a un lado del camino, usted como conductor debe despejar el carril más cercano al vehículo de emergencia o bajar la velocidad. Si su vehículo se daña en la autopista, usted debe usar sus luces intermitentes cuádruples para alertar a otros conductores. Si su vehículo se daña en la autopista, usted debe usar sus luces intermitentes cuádruples para alertar a otros conductores. En una intersección con una señal de pare, usted debe detenerse y. En una intersección con una señal de pare, usted debe detenerse y mirar primero a la izquierda, luego mirar a la derecha. Y luego volver a mirar a la izquierda. En una intersección con una señal de stop o pare en español, usted debe detenerse y mirar primero a la izquierda, luego a la derecha y luego a la izquierda de nuevo. Y entonces proseguir. Es mejor mantener un área de colchón en todos los lados del vehículo. Es mejor mantener un área de colchón en, todos los áreas del en todas las áreas del vehículo. Bien, ¿qué es un área de colchón? Espacio detrás, para que no esté muy pegado del vehículo que está detrás. Espacio en los lados y en el frente. Hay que mantener ese campo de fuerza, eh, ¿cómo diríamos? Un campo de fuerza. Eh, Um, imaginario para que usted tenga una distancia de poder protegerse um, de los demás vehículos. Cuando va a dar vuelta usted debe reducir la velocidad. Cuando usted va a dar vuelta debe reducir la velocidad. cuando se aproximan a una flecha amarilla parpadeante los conductores cuando se aproximan a una flecha amarilla parpadeante los conductores pueden dar vuelta a la izquierda después de cederle el paso al tráfico entrante y a los peatones pueden dar vuelta a la izquierda después de ceder el paso al tráfico entrante y a los peatones si un oficial está direccionando el tráfico en un semáforo funcionando, los conductores deben, si un oficial está direccionando el tráfico en un semáforo funcionando, los conductores deben, obviamente, seguir las direcciones dadas por el oficial, seguir las direcciones dadas por el oficial. <coughs> Si una bandera, una bandera es un oficial con la banderita, está en la mano. No sé si lo han visto. Claro que lo han visto. Si una bandera está dirigiendo el tráfico en una zona de construcción o en construcción, usted debe seguir las indicaciones o seguir las direcciones indicadas por el bandera. Seguir las direcciones indicadas por el bandera. ¿Qué indican las señales de límite de velocidad? ¿Qué indican las señales de límite de velocidad? La velocidad máxima o mínima que es legalmente permitida. ¿La, lega la velocidad máxima o mínima que es legalmente permitida, gente. Si se detiene en un cruce de vía de tren con más de una vía. Si se detiene en un cruce de vía de tren con más de una vía. Espere hasta que tenga una visión clara de ambas vías. Si usted se detiene en un cruce de vía de tren con más de una vía, espere hasta que tenga una visión clara de ambas vías. Antes de usted ir en reversa, usted debe girar la cabeza y mirar por el espejo retrovisor. Antes de ir en reversa, usted debe... Girar la cabeza y mirar por el espejo retrovisor. Muchos de ustedes dirán, Julio, pero yo no necesito eso porque um, mi carro tiene una cámara, una, una pantalla con una cámara detrás. Sí, pero para el examen usted va a tener que girar la cabeza y mirar por el espejo retrovisor. El examen tiene que hacerlo a la antigua. Si sus luces direccionales no funcionan, usted debe usar... Señales con las manos. Si sus luces direccionales no funcionan, usted debe usar señales con las manos para indicar que va a dar vuelta. ¿Y cuáles son estas señales, Julio? Fácil. Si usted quiere ir a la derecha, usted pone su mano así. Así. Si usted quiere ir a la izquierda, usted extiende su mano así. A lo largo. Y si quiere detener el vehículo, pone la mano fuera del de um, vidrio, o sea, del, del retrovisor. ¿Cómo se dice? Um, saca la mano aquí, fuera, aquí, mire. Ahí. Saca la mano. Saca la mano de aquí, de. Ah, me. Oh, mira, tiene el arma. Eh, saca la mano de aquí, ¿cómo se llama esto? ¿Qué me lo dice en los comentarios? Se me fue. Um... Saca la mano, saca la mano, fuera de, 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 del, del carro, no sé. No me fue la palabra exacta que quiero transmitirle. Pero bueno, ustedes me lo ponen ahí en los comentarios. Saca la mano y así, se quiere detener. Aquí, cuando quiere ir a la derecha. A lo largo, extendida, cuando va a la izquierda. Y así, cuando se quiere detener. Así se comunica con los demás conductores. Si sus luces direccionales no funcionan, usted debe usar señales con las manos para indicar que va a dar vuelta. Si empieza a sentirse cansado mientras maneja, lo mejor que debe o puede hacer es detenerse. Si empieza a sentirse cansado mientras maneja, lo mejor que puede hacer es detenerse. Una línea sencilla, amarilla, quebrada o intermitente puede ser es lo mismo quebrada intermitente es lo mismo una línea sencilla amarilla quebrada en el centro de un camino de dos líneas del perdón una línea sencilla amarilla quebrada en el centro de un camino de dos carriles indica los carriles que se mueven en direcciones opuestas y los conductores tienen permitido adelantar cuando sea seguro hacerlo esa definición mucha gente dirá ay julio yo no entendí nada eso se oye como muy enredado. ¿Tú me lo puedes explicar mejor? Bueno, en este mismo video vamos a hacerlo. Yo quiero que también, si ustedes quieren buscarlo de una forma más profunda, pueden entrar a YouTube, en mi canal eh, de YouTube, y buscan en YouTube Julio Herrera Líneas. Cuando te busquen Julio Herrera Líneas, les va a aparecer este video. Ahí yo explico a profundidad. Gracias a la publicidad de YouTube, ¿verdad? Muy bien. Ahí yo explico a profundidad qué son las líneas. Por ejemplo, esas líneas que ustedes están viendo ahí son las quebradas o intermitentes. Estas son blancas. Que son blancas significa que todos los vehículos van en la misma dirección. Fíjense que todos los vehículos ahí van en la misma dirección en esa autopista. ¿Por qué? Porque la línea es intermitente y es blanca. Al ser intermitente y blanca, significa que también usted puede rebasar. O sea, usted puede rebasar a los vehículos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son intermitentes, son quebradas. Si las líneas fueran continuas, como esa amarilla que está ahí, que es continua, significa que usted no puede rebasar, ¿verdad? Pero al ser así, intermitente, significa que usted puede rebasar. Usted puede rebasar y todos los vehículos van en el mismo sentido porque las líneas son blancas a las líneas ser blancas todos los vehículos pueden <coughs> eh, rebasar y ahí me están poniendo unos anuncios muchas gracias YouTube se te agradece qué bueno qué rico qué sabroso bien um, fíjense ahí yo rebasé entré a este carril les recuerden que estaba en el otro y rebasé ¿Por qué? Porque las líneas son intermitentes. Y las líneas son intermitentes. Al ser intermitentes, te permite cruzar cuando es seguro entre carriles. Rebasar cuando es seguro entre carriles. Y que son blancas significa que todas. Miren, ahí me estoy cruzando de nuevo para el carril izquierdo. Mírenlo ahí, al paso, con toda la cautela del mundo, mirando los vehículos que vienen detrás. Y ahí yo volví de nuevo a mi carril izquierdo. Si quiero entrar aquí de nuevo, puedo entrar. ¿Por qué? Porque son blancas. Intermitentes. Blancas significa que todos van en la misma dirección. Y intermitentes o quebradas que puedo rebasar. Si fueran continuas fijas, no pudiera rebasar. Ok. Vamos a poner otro ejemplito. Otro ejemplo. Ok, esta calle, por ejemplo, fíjense: esta calle no tiene ningún tipo de líneas. Pero yo sé que, aunque no la tiene marcada es amarilla la línea, es línea amarilla quebrada. ¿Cómo lo sé? Porque miren, aquí hay vehículos de un lado y vehículos que vienen en sentido contrario, entonces es una doble vía. La a diferencia de las líneas blancas que son que todos los vehículos van en la misma dirección, las líneas amarillas significan que los vehículos van en una sola dirección. Perdón, 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 perdón. Repito. Las líneas blancas significan que los vehículos van Mírenlo aquí, aquí, a ver, ahí dice do not enter. ¿Por qué dice do not enter? Le voy a mostrar. Fíjense. Esta calle no tiene marcada la línea blanca, pero ahí es línea blanca. Miren, ahí dice do not enter, o sea, no entre. ¿Por qué? Porque eso es una vía. Eso es calle con líneas blancas. Ahí todos los vehículos vienen en la misma dirección. Entonces, esa es línea blanca. Línea amarilla es que es doble vía. ¿Entienden? Vamos a ver, le voy a mostrar ahora con un ejemplo. Ah, ok, mira, mira aquí, qué rico, qué sabroso. Fíjense aquí esta calle. Ahí ustedes ven vehículos que van y vehículos que vienen. Entonces ven la doble línea amarilla aquí. Significa que es una calle de doble vía, pero al ser continua no se puede rebasar ahí. Sería peligroso rebasar otro vehículo. A ver, miren aquí doble línea eh, amarilla. Significa que es una doble vía, pero ahí no se puede rebasar. No se puede rebasar. Usted no puede rebasar a otro vehículo ahí porque es ilegal, es peligroso. La calle es muy estrecha. Entienden? Entonces ahí no se puede rebasar. Fíjense ahí. Esa es una vía. Esa calle que está viendo ahí. Eso es solamente una línea blanca. Pero ahí no se puede rebasar porque la calle es muy estrecha. Ahí se do not enter. Wrong way. Do not enter. Porque es línea blanca. Es que es una vía. Línea amarilla. Es doble vía. Si es continua. Sea blanca o amarilla. No se puede rebasar. Si es discontinua. Se puede rebasar. Mire, por ejemplo, esto es una doble vía, pero ahí no se puede rebasar. Sería peligroso rebasar ahí. ¿Sí me entienden? Doble línea amarilla continua, no se puede rebasar. Doble línea amarilla continua, no se puede rebasar. No se puede rebasar. Doble línea amarilla continua, no se puede rebasar. Mírenlo, ahí no se puede rebasar. Ahí no se puede rebasar. Bien. No se puede rebasar. Para usted rebasar tiene que ser discontinua discontinua y ahí como pueden ver es continua ahí no se puede rebasar si quieren ver ese video completo pueden buscarlo asimismo Julio Herrera más eh, líneas y les va a aparecer y ahí ustedes van a poder eh, estudiarlo más a profundidad pero es bastante es bastante sencillo entonces ahora con lo que vimos vamos a leer de nuevo la pregunta una línea sencilla amarilla ¿Verdad? Quebrada, o sea, intermitente, en el centro de un camino de dos carriles indica que los carriles se mueven en direcciones opuestas y los conductores tienen permitido adelantar cuando sea seguro hacerlo. Bien. Una línea sencilla blanca, quebrada, en el centro de un camino de dos carriles indica que los conductores se mueven en la misma dirección. Y los conductores tienen permitido adelantar cuando sea seguro hacerlo. Es lo mismo que acabo de explicar. Esto es muy importante que se lo memoricen porque sale mucho en el examen, lo de las líneas. Una línea sólida, o sea, continua, blanca, en el centro de un camino de dos carriles, indica que los carriles se mueven en la misma dirección y los conductores no tienen permitido adelantar. No tienen permitido adelantar. Porque es continua o sólida. Se mueven en la misma dirección porque es blanca, pero no tienen permitido adelantar porque es sólida. Si fuera quebrada o discontinua, sí se puede. ¿Se entiende? Una línea sólida, doble, amarilla, la que vimos en el video, en el centro de un camino de dos carriles, indica. Los carriles se mueven en direcciones opuestas. ¿Por qué? Porque es amarilla opuestas, direcciones opuestas. Y los conductores no tienen permitido adelantar porque porque es sólida, es sólida. Si fuera discontinua sí se podría adelantar, pero es sólida, no se puede adelantar. No se puede. Un conductor que entra al tráfico de la interestatal desde una entrada o rampa de aceleración un conductor que entra al tráfico de la interestatal desde una entrada o rampa de aceleración debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en la interestatal. Un conductor que entra al tráfico de la interestatal desde una entrada o rampa de aceleración debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran, la, que se encuentran en la interestatal. Si usted está conduciendo por la interestatal y pasa su salida, usted debe continuar conduciendo y usar la siguiente salida. Si se pasó, si se pasó de su salida, debe continuar conduciendo y usar la siguiente salida. Las motocicletas tienen derecho a el mismo ancho de carril completo como los vehículos motorizados. Las motocicletas tienen el mismo ancho de carril completo como los vehículos motorizados. Igualito. <coughs> si su vehículo comienza a patinar, usted debe girar su volante en la dirección que usted desee ir. Si su vehículo comienza a patinar, usted debe girar su volante en la dirección que usted desee ir. Cuando se acercan a una luz roja parpadeando, los conductores deben tratarla como si fuera una señal de alto. Cuando se, acer cuando se acercan a una luz roja parpadeando de un semáforo, cuando están parpadeando la luz roja, tienen que tratarla igual que como si fuera una señal de alto. Dijimos un poquito más atrás que la señal de alto, cuando usted llega a una señal de alto o stop, usted tiene que detenerse, mira a la izquierda, luego mira a la derecha. Vuelve a mirar a la izquierda y si se es seguro proceder, entonces usted procede. Es de noche, un vehículo viene en dirección contraria con luces altas y le dificulta ver el camino delante de usted. Usted debe mirar hacia, la de, hacia adelante, hacia el borde derecho de su carril. Mirar hacia adelante, hacia el borde derecho de su carril. Debe incrementar la distancia entre su vehículo y el vehículo delante de usted cuando debe incrementar la distancia entre su vehículo y el vehículo delante de usted cuando lo esté siguiendo de cerca otro vehículo, cuando otro vehículo lo esté siguiendo de cerca. Debe revisar sus espejos retrovisores a menudo para revisar el flujo de tráfico detrás de usted. Debe revisar sus espejos retrovisores a menudo para revisar el flujo de tráfico detrás de usted. Si su vehículo empieza a perder tracción debido al agua en el camino, eso se le llama hidroplaneo, usted debe bajar la velocidad gradualmente y no frenar. Bajar la velocidad gradualmente y no frenar. En una autopista debe ver más lejos de lo que vería, repito, en una autopista debe ver más lejos de lo, que, de lo que vería en una calle normal de la ciudad. En una autopista debe ver más lejos de lo que vería en una calle normal de la ciudad. Para ver desde antes posibles peligros. Para ver desde antes posibles peligros. ¿Cuándo usted debe de ceder su derecho de paso? ¿Cuándo debe ceder su derecho de paso? Cuando esto ayuda a evitar choques. Cuando esto ayuda a evitar choques. ¿Cuándo puede pasar legalmente alrededor o debajo de un paso a nivel en las vías de un tren? Nunca, bajo ninguna circunstancia. Nunca, bajo ninguna circunstancia. La voz así maquiavélica. Buajajaja. No, no se puede, señores. Bajo ninguna circunstan circunstancia usted puede eh, pasar alrededor o debajo de un paso de, de vía de tren. Eso es imposible, es impensable. Bajo ninguna circunstancia. Hay dos carriles en su dirección. Hay dos carriles en su dirección. Usted está manejando en el carril izquierdo y muchos vehículos lo adelantan por la derecha. Si el conductor detrás de usted desea manejar más rápido, usted debe moverse al carril derecho cuando sea seguro. Moverse al carril derecho cuando sea seguro. Un vehículo se mete en frente de, de usted en su carril, creando una situación de peligro. ¿Cuál de las siguientes acciones debe realizar usted primero? Quite el pie del acelerador. Quite el pie del acelerador. Una flecha roja que apunta a la derecha en un semáforo significa que usted, una flecha roja que apunta a la derecha en un semáforo significa que usted no debe dar la vuelta en esa dirección hasta que la luz se haga verde. No debe dar la vuelta en esa dirección hasta que la luz se haga verde. Debe ceder el derecho de paso a un vehículo de emergencia. Al. Debe ceder el derecho de paso a un vehículo de emergencia. Al. Moverse tan al borde derecho de la calle como le sea posible y deteniéndose. Moverse tan al borde derecho de la calle como le sea posible y deteniéndose. Cuando un autobús escolar tiene luces rojas intermitentes y está teniendo delante de usted, y está detenido, perdón, delante de usted en su, en, en, en su lado de la calle, usted debe. Cuando un autobús escolar tiene luces rojas intermitentes y está detenido delante de usted en su lado de la calle, usted debe detenerse hasta que las luces se hayan apagado. Detenerse hasta que las luces se hayan apagado. Detenerse hasta que las luces se hayan apagado. Excelente. Esa pregunta sale mucho en el examen. Por favor, atención con ella. ¿eh? Usted quiere estacionar cuesta abajo en una calle de dos sentidos y no hay acera. Usted quiere estacionar cuesta abajo en una calle de dos sentidos y no hay acera. ¿En qué sentido gira las ruedas frontales? A la derecha, a la orilla de la calle. A la derecha, hacia la orilla de la calle. ¿Ok? El conductor delante de usted se detiene en un cruce peatonal. ¿Qué usted debe hacer? El conductor delante de usted se detiene en un cruce peatonal, mi gente de Texas. ¿Qué debe hacer? Detenerse y continuar cuando haya cuando hayan pasado todos los peatones. Detenerse y continuar cuando hayan pasado todos los peatones. Usted no debe empezar a cruzar una intersección si sabe que la obstruirá cuando la luz se ponga roja bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Usted no debe empezar a cruzar una intersección si usted sabe que la obstruirá cuando la luz se ponga roja. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Un peatón, dijimos que los peatones son dioses del Olimpo. Un peatón empieza a cruzar la calle después de que la señal de no cruce se enciende. El peatón, dios del Olimpo, está en medio de la calle cuando la luz de su semáforo cambia verde. ¿Qué usted debe hacer ahí? Pues usted debe esperar a que el dios del Olimpo, peatón, cruce la calle para continuar. Debe usar la bocina cuando debe usar la bocina cuando ayuda a evitar un choque eso está más que claro verdad debe dejar un espacio adicional enfrente de su vehículo cuando va detrás de motocicletas debe dejar un espacio adicional enfrente de su vehículo cuando va detrás de motocicletas Usted quiere dar vuelta a la izquierda en la próxima esquina. Debe darle el derecho de pase a todos los vehículos que vienen. Si usted quiere dar vuelta a la izquierda en la próxima esquina, usted tiene que darle el derecho de pase a todos los vehículos que vienen. A todos. Antes de cambiar de carril, debe revisar sus espejos y mirar sobre su hombro. Antes de usted cambiar de carril, debe revisar sus espejos y mirar sobre su hombro. Para evitar ira en el camino, es una buena idea permitir tiempo extra para el viaje. Para evitar la ira en el camino, es una buena idea permitir tiempo extra para el viaje. ¿Ok? planea su viaje, pues se sienta, usted planifica su itinerario por adelantado, permite tiempo extra en caso de que su vehículo se pueda averiar, encuentre tráfico, eh, se encuentre un accidente, se encuentre una construcción en el camino, o por la hora pico. Entonces, para evitar ira en el camino, es una muy buena idea permitir tiempo extra para el viaje. Si usted tiene que llegar en una hora, váyase en una hora y media o en dos horas. Así usted no va eh, desesperado o desesperada. Mientras su velocidad aumenta, esta sale mucho esta pregunta, atención. Mientras su velocidad aumenta, mientras su velocidad aumenta, su campo de visión disminuye. O sea, usted ve menos. Mientras más rápido va, menos ve. Mientras su velocidad aumenta, su campo de visión disminuye. Cuando conduce a 60 millas por hora, el campo de visión de un conductor es... Esta pregunta sale muchísimo. Atención, mi gente de Texas. Atención, mi gente de Texas. Esta pregunta sale muchísimo. Cuando conduce a 60 millas por hora, el campo de visión de un conductor es 1 sobre 5 de lo que es cuando el vehículo esté estacionado. Mientras su velocidad aumenta, su campo de visión disminuye. Cuando conduce a 60 millas por hora, su campo de visión se reduce a 1 sobre 5 de lo que es cuando el vehículo esté estacionado. Si usted es detenido por un oficial de la ley, usted debe hacerse al lado derecho del camino. Hacerse al lado derecho del camino. Esta pregunta sale mucho. Atención aquí. ¿Es ilegal que una persona de 21 años o más conduzca con una concentración mínima de alcohol en la sangre o BAC? BAC significa Blood Alcohol Content o lo que dice ahí, concentración mínima de alcohol en sangre. Es ilegal que una persona de 21 años o más conduzca con una concentración mínima de alcohol en sangre de 0.08%, 0.08%, 0.08%, 0.08%, 0.08%. Grábense eso. ¿Qué indica una señal de control de carril con una flecha verde encima de un carril reversible? ¿Qué indica una señal de control de carril con una flecha verde encima de un carril reversible? Que los conductores pueden conducir normalmente en este carril. Que los conductores pueden conducir normalmente en este carril. Cuando viajan en un camino con múltiples carriles, con tráfico moviéndose en direcciones opuestas, ¿cómo deben los conductores usar el carril central compartido? Cuando viajan en un camino con múltiples carriles, con el tráfico moviéndose en direcciones opuestas, ¿cómo deben los conductores usar el carril central compartido? Para bajar la velocidad o detenerse antes de dar vuelta. Para bajar velocidad o detenerse antes de dar vuelta. En el único momento que un vehículo debe entrar al carril central es en un punto donde el vehículo tenga tiempo para bajar la velocidad o detenerse. Para hacer una maniobra de vuelta a la izquierda de forma segura, gente. El carril central nunca debe usarse como un carril para adelantar o como un carril para atravesar el tráfico. Nunca. Never. Cuando se aproximan a una línea de alto, ¿dónde deben los conductores detener el automóvil? Cuando se aproximan a una línea de alto, ¿dónde deben los conductores detener el automóvil? Antes de la línea de alto, sentido común, antes de la línea de alto. Las multas por violaciones de tráfico en movimiento, en zonas en construcción, y mantenimiento son duplicadas, y eso yo se lo había dicho al principio. Las multas por violaciones de tráfico en movimiento en zonas en construcción y mantenimiento son duplicadas. En el estado de Texas, las multas por todas las violaciones de tráfico que ocurran en zonas en construcción o en mantenimiento serán duplicadas si los trabajadores están presentes. Y las señales de advertencia están presentes con anticipación a la zona de trabajo. Las señales de triángulo invertido indican a los conductores de ceder el paso. Las señales, aquí les voy a mostrar cuál es la señal, las señales de triángulo invertido. A ver. Las señales de triángulo invertido, mírenla acá. Mírenla aquí. Esta que está aquí. Eso se llama yield, yield significa ceder el paso. Las señales de triángulo invertido, mírenlo, hay un triángulo invertido, mírenlo ahí. Esas señales de triángulo invertido significa que debe ceder el paso. Las señales de triángulo invertido significan que debe ceder el paso. <coughs> Las señales de triángulo invertido Indica a los conductores que deben ceder el paso. Las señales redondas indican cruces de vías de ferrocarril por venir. Las señales redondas... A ver. Las señales redondas, así como esta que les voy a mostrar ahora. Mirenla aquí. Esta que está ahí. RR significa railroad. O camino de rieles, camino de rieles en español, railroad. Esa señal que están viendo ahí, esa R amarilla, avisa de cruces de vías de ferrocarril por venir. O sea, usted se está acercando a un cruce de vías de ferrocarril. Las señales de cruces indican cruces de vías de ferrocarril. Esas son estas. Mírenla acá. Ahí dice Railroad Crossing. Railroad Crossing. Esa señal significa que ya usted está en el cruce de vías de ferrocarril. No que se está acercando, que ya está ahí. Cuando vean esa, esa cruz que dice Railroad Crossing, que, que ya usted está ahí en el cruce de ferrocarril. En una parada de cuatro vías, el conductor que llega primero tiene el derecho de paso. O se sale mucho en el examen. En una parada de cuatro vías el conductor que llega primero es el que tiene el derecho de paso. Cuando conduce pasado cuando conduce pasando un vehículo estacionado, usted debe, cuando conduce pasando un vehículo estacionado, usted debe estar preparado para que una persona o vehículo inesperadamente entre a su carril. Cuando conduce pasando un vehículo estacionado, Usted debe estar preparado para que una persona o vehículo inesperadamente entre a su carril. Orlando Sánchez me acaba de hacer un aporte de 50 esta dólares. Parte, esta pequeña parte se llama Felicidad. Wow, Orlando, tú me vas a hacer llorar. Gracias, querido Orlando. Orlando, de verdad, muchas gracias por ese aporte. Te lo agradezco mucho. Muchísimas felicidades por haber aprobado tu examen. Me alegra muchísimo haberte ayudado. Es para mí un súper placer que tú hayas estudiado conmigo esta plataforma que está permitiendo que tantos miles de personas, gracias a Dios y a estos videos, hayan aprobado su examen. Te lo agradezco muchísimo porque eso me permite seguir haciendo este trabajo. Gracias, querido Orlando Sánchez. Muchas bendiciones para ti. Gracias. Cuando conduce pasando un vehículo estacionado, usted debe estar preparado para que una persona o vehículo inesperadamente entre a su carril. Las bicicletas en el camino, las bicicletas en el camino se consideran vehículos con los mismos derechos y responsabilidades como los vehículos motorizados. Las bicicletas en el camino son consideradas como un carro y tienen los mismos derechos y responsabilidades como los carros. ¿Enviar un mensaje de texto mientras conduce está permitido? No, bajo ninguna circunstancia. No, bajo ninguna circunstancia. No. ¿Cuándo es legal tener un contenedor abierto de alcohol en el área de pasajero de un vehículo motorizado? Nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia. Rehusarse a tomar un examen de nivel de alcohol bajo sospecha de conducir, bajo la influencia de conducir. Perdón, repito la, la pregunta. Rehusarse a tomar un examen de nivel de alcohol bajo sospecha de conducir bajo la influencia o conducir mientras está intoxicado resultará en la suspensión de su licencia. Cuando usted conduce un vehículo en Texas, usted automáticamente da su consentimiento a un examen de nivel de alcohol en cualquier momento. Las autoridades, en cualquier momento que las autoridades deseen administrarlo. No, usted no será forzado a tomar el examen, pero su licencia de conducir será suspendida inmediatamente si usted se rehúsa. Así que ya usted sabe. Un triángulo reflejante en la parte de atrás de un vehículo indica a un vehículo moviéndose lentamente. Esos son los vehículos de movimiento lento. Vehículos de movimiento lento. Ustedes saben que yo les muestro... Todo, para que no se me queden con, con, con la cosa en la cabeza, imaginándonos. Aquí no imaginamos. Aquí vamos a lo claro. Mire, esos son vehículos de movimiento lento. Cuando ustedes vean que un vehículo tiene estos triángulos detrás, así, mire, así. Ahí esos triángulos. Son tractores, son carritos de golf, son, eh, eh, o sea, ese tipo de vehículos. ¿Entienden? Entonces tienen que tener mucha cuenta porque esos vehículos son lentos usted va muy rápido si usted está en un camino rural puede toparse con uno de estos vehículos y podría vamos a ver que no lo veo que no lo veo aquí está bueno que más o menos lo veo míralo ahí uh, míralo ahí es un carrito de golf cuando usted vea estos vehículos así con esos triángulos amarillo con eh, bueno naranja con rojo usted sabe que eso es un vehículo de movimiento lento por ende tiene que tener mucho cuidado porque esos vehículos van muy lentamente. Un triángulo reflectante en la parte de atrás de un vehículo indica un vehículo de movimiento lento. <laughs> ¿Usted debe señalizar para dar vuelta 100 pies antes de comenzar a dar vuelta? Esa pregunta sale mucho. ¿Usted debe señalizar para dar vuelta 100 pies antes de comenzar a dar vuelta? 100 pies antes de comenzar a dar vuelta. Cuando se estaciona, asegúrese que su vehículo pueda ser visto a 200 pies desde cualquier dirección. Cuando usted se estaciona, asegúrese de que su vehículo pueda ser visto a 200 pies desde cualquier dirección. Cuando se estaciona en paralelo, usted debe estacionarse a 18 pulgadas de la acera. Cuando se estaciona en paralelo, Usted debe estacionarse a 18 pulgadas de la acera. Esta pregunta sale mucho, atención. ¿eh? Atención. Las que les digo que salen mucho es porque salen mucho. Así que por favor, tengan mucha cuenta con eso. Cuando está intentando entrar a una autopista, debe conducir a la misma o casi la misma velocidad que el tráfico en la autopista. Cuando está intentando entrar a la autopista, debe conducir a la, a la misma o casi la misma velocidad que el tráfico que ya está en la autopista. Si planea adelantar a otro vehículo, usted debe. Si planea adelantar a otro vehículo, usted debe. No asumir que el otro conductor le dejará espacio para regresar a su carril. No asumir que el otro conductor le dejará espacio para regresar a su carril. Hay un camión más grande delante de usted y está dando la vuelta a la derecha a una calle con dos carriles para cada dirección. ¿Qué pasa? Que el camión puede que necesite hacer un giro amplio para completar la vuelta a la derecha. Por ende, usted tiene que mantener una distancia. Siempre debe detenerse antes de cruzar las vías del tren cuando... Siempre debe detenerse antes de cruzar las vías del tren cuando no tiene espacio del otro lado para cruzar completamente las vías. Cuando no tiene espacio del otro lado para cruzar completamente las vías. Si están involucrados en un accidente con un vehículo desatendido, los conductores... Deben encontrar al propietario del vehículo y dejar una nota escrita escribiendo la, describiendo la situación. Si usted se ve involucrado en un accidente con un vehículo que el dueño no está ahí, usted como conductor tiene que encontrar al propietario del vehículo y si no lo encuentra, déjele una nota escrita escribiendo lo que sucedió. Conducir a la defensiva es usar estrategias para conducir con seguridad para prevenir accidentes. Conducir a la defensiva es usar estrategias para conducir con seguridad para prevenir accidentes. ¿Quién está obligado a usar un cinturón de seguridad en un vehículo? Señoras y señores, todos los ocupantes del vehículo. Todos los ocupantes del vehículo. Todos, todos, absolutamente todos. ¿Cuáles son las consecuencias? De que un conductor o un pasajero no use cinturón de seguridad. Esta es muy importante, esta pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de que un conductor o un pasajero no use cinturón de seguridad? Una multa por cada individuo que esté sentado sin usar su cinturón. Una multa por cada individuo que esté sentado sin usar su cinturón. ¿Cuáles son las consecuencias de que un conductor o un pasajero no use cinturón de seguridad? Una multa. Por cada individuo que esté sentado sin usar su cinturón. Ya lo sabe. Usted debe ceder el paso a un peatón que son dioses del Olimpo, que tenga un bastón blanco o un perro guía siempre. ¿Por qué? Porque los peatones que utilizan perro guías o bastones blancos, con o sin punta roja, Siempre debe cederse el, el paso porque son ciegos. Así es que mucha cuenta, ¿ok? Para ver vehículos en su punto ciego, usted debe mirar sobre sus hombros. Sobre sus hombros porque se le mueve del campo visual. Eso ya lo vimos, pero es bueno recapitularlo. Recuerden que si ustedes ven este video varias veces, van a tener más oportunidades de aprender y de aprobar su examen. Así que miren este video varias veces y así van a tener la cabeza con toda esta información, y se le, la segunda vez cuando lo vuelvan a escuchar, van a recordar lo que vieron la primera vez. La tercera vez ya se les va a hacer más familiar y ya lo van a tener ahí, instalado, en el disco duro de su cerebro, todo el conocimiento. El espacio adicional enfrente de un camión grande es necesario para que el conductor del camión... Perdón, el espacio adicional enfrente de un camión grande es necesario para el conductor del camión para detener el vehículo para el conductor del camión para detener el vehículo. Cuando adelante a otro vehículo es seguro regresar a su carril si usted ve las luces delanteras del vehículo en su espejo retrovisor. Si ve las luces delanteras del vehículo en su espejo retrovisor, cuando adelante a otro vehículo es seguro regresar a su carril cuando usted ve las dos luces del vehículo que acaba de adelantar en su espejo retrovisor. Al conducir de noche en una calle con poca iluminación, usted debe al conducir de noche en una calle con poca iluminación, usted debe conducir lo suficientemente lento para que pueda detenerse dentro del área iluminada por sus luces delanteras. Conducir lo suficientemente lento para que usted pueda detenerse dentro del área iluminada por sus luces delanteras. Esta pregunta es muy importante. Atención. Cuando conduce por debajo de las 30 millas por hora, mantenga una distancia de seguimiento mínima de 2 segundos. Cuando conduce por debajo de las 30 millas por hora, mantenga una distancia de seguimiento mínima de 2 segundos. Cuando conduce por encima de las 30 millas por hora, mantengo una distancia de seguimiento mínima de 4 segundos. Cuando conduce por encima. De las 30 millas por hora, mantengo una distancia de seguimiento mínima de 4 segundos. Súper importante estas preguntas. A menos que se indique lo contrario, el límite de velocidad en un distrito urbano es 30 millas por hora en Texas. A menos de que se indique lo contrario, el límite de velocidad en un distrito ur urbano es de 30 millas por hora en Texas. A menos que se indique lo contrario, el límite de velocidad en una autopista numerada que está fuera del distrito urbano es 70 millas por hora en Texas. A menos de que se indique lo contrario, el límite de velocidad en una autopista numerada que está fuera de un distrito urbano es 70 millas por hora en Texas. Una línea amarilla continua junto a una línea amarilla discontinua significa que el vehículo que está del lado de la línea discontinua puede adelantarlo. El vehículo que está del lado de la línea discontinua puede adelantarlo. Eso es lo que significa una línea amarilla continua junto a una línea amarilla discontinua. Que el vehículo que está del lado de la línea discontinua puede adelantarlo. Cuando estaciona cuesta arriba en una calle doble, de doble sentido, sin acera, ¿hacia qué lado deben estar las ruedas delanteras? Cuando estaciona cuesta arriba en una calle de doble sentido, sin acera, ¿hacia qué lado deben estar sus ruedas delanteras? A la derecha, hacia la orilla de la calle, a la derecha, hacia la orilla de la calle. Está involucrado en un pequeño choque en una intersección. No hay heridos y un daño leve a los vehículos. Usted debe. Está involucrado en un pequeño choque en una intersección. <coughs> no hay heridos y un daño leve a los vehículos. Usted debe. Si le es posible sacar el vehículo del carril de tráfico. Si le es posible sacar el vehículo del carril de tráfico. Si no hay paso de peatones, dioses del Olimpo. Y ve un peatón, un dios del Olimpo, cruzando por su carril. Usted debería, si no hay paso de peatones y ve un peatón cruzando por su carril, usted debería detenerse y dejar que el dios del Olimpo cruce. Detenerse y dejar que el dios del Olimpo cruce. Los peatones son dioses del Olimpo. Va manejando. En la autopista, detrás de un camión grande, usted debería manejar. Va manejando en la autopista, detrás de un camión grande, usted debería manejar. Más lejos del camión comparado con los vehículos de pasajero. <coughs> más lejos del camión comparado con los vehículos de pasajero. Si transporta materiales sueltos en una vía pública, debe asegurarse que los materiales estén bien cubiertos. Si transporta materiales sueltos en una vía pública debe asegurarse de que los materiales estén estén bien cubiertos. Para evitar la intox esta sale mucho esta pregunta, atención por favor. Para evitar la intoxicación por monóxido de carbono es importante que usted apague el motor cuando esté en un espacio cerrado. Para evitar la intoxicación por monóxido de carbono es importante que usted apague el motor cuando esté en un espacio cerrado. Cuando sigue de cerca a otros conductores cerca de la defensa trasera puede frustrar y enojar a otros conductores. ¿Conducir bajo la influencia de cualquier medicamento que afecte su capacidad de manejar está permitido? No, bajo ninguna circunstancia. No, bajo ninguna circunstancia. Cuando se aproximan a una luz verde constante, los conductores deben continuar conduciendo a menos que haya vehículos o peatones en la intersección. Si hay dioses del Olimpo, hmm, no debe continuar conduciendo. Entonces, cuando se aproximan a una luz verde constante, los conductores deben continuar conduciendo a menos que haya vehículos o peatones en la intersección. Cuando se aproximan a una flecha amarilla constante, los conductores deben bajar la velocidad para detenerse. Si es seguro hacerlo. Si es seguro hacerlo. Cuando se aproximan a una flecha amarilla constante es porque viene una flecha roja. Entonces los conductores deben bajar la velocidad para detenerse si es seguro hacerlo. Cuando se aproximen a una flecha verde constante, los conductores pueden dar vuelta. Oigan bien, después de cederle el tráfico a los dioses del Olimpo, los peatones, después de cederle el tráfico a los peatones que aún se encuentran en la intersección. Si un guardia de crucero está dirigiendo el tráfico en una zona escolar, usted debe seguir las indicaciones o las direcciones indicadas por el guardia de crucero. Una señal de finaliza zona escolar <coughs> indica el final de una zona de velocidad reducida. Esa pregunta es muy importante. Una señal de finaliza zona escolar indica el final de una zona de velocidad reducida, gente. Es ilegal conducir un camión de plataforma abierta con un niño ocupando la plataforma. Es ilegal conducir un camión de plataforma abierta con un niño ocupando la plataforma. Esta pregunta es muy importante. Las que le digo que son muy importantes, le pónganle especial énfasis. Si la policía lo detiene mientras conducir, mientras conduce por la noche. Si la policía lo detiene mientras conduce por la noche, debe encender la luz de su techo. Si la policía le detiene mientras conduce por la noche, debe encender la luz de su techo. Bien, para que el policía le vea la cara. La luz del techo. Un oficial le ha indicado que se detenga y le pide que vea su licencia de conducir. Usted está obligado por ley a mostrarle al oficial su licencia. Esto está obligado. Buena visión, cortesía y buena forma de conducir son claves para la conducción segura. Buena visión, cortesía y buena forma de conducir son claves para la conducción segura. Cuando usted conduce <coughs> en la autopista libre y ve que un conductor... Repito, se me lengua la traba. <laughs> se me traba la lengua. <coughs> bueno, es que son muchas horas hablando. Pero no importa, yo soy de ustedes, papus. Cuando usted conduce en la autopista libre y ve que un vehículo entrará a su carril desde, desde una rampa de entrada, usted debe. Cuando usted conduce en la autopista libre y ve que un vehículo entrará a su carril desde una rampa de entrada, usted debe. Cambiar carriles o bajar la velocidad para darle espacio. Cambiar de carriles o bajar la velocidad para darles espacio. Esta pregunta es muy importante. En Texas, los conductores deben usar sus faros delanteros, oiga bien, 30 minutos después del anochecer hasta 30 minutos antes del amanecer. 30 minutos después del anochecer hasta 30 minutos antes del amanecer. 30 minutos después del anochecer hasta 30 minutos antes del amanecer. Cuando se aproxima una rotonda, usted debe siempre disminuir la velocidad. Cuando se aproxima una rotonda, usted siempre debe disminuir la velocidad. Cuando se aproxima una rotonda, usted debe siempre disminuir la velocidad, gente. Cuando usa una rotonda, cuando usa una rotonda, los conductores deben... Ceder el paso al tráfico que ya está en la rotonda. Ceder el paso al tráfico que ya está en la rotonda. Y bien mi gente, hemos terminado con las preguntas que más salen en el estado de Florida. Un aplauso a todos ustedes. Mis, perdón, perdón, Texas. <laughs> Es que ayer estaba trabajando en el examen de Florida, Texas, toda mi gente de Texas, muchas felicidades. Espero que les vaya súper bien en su examen en el estado de Texas. A toda mi gente de Houston, a todas mis gentes texanas, mis mexicanos, colombianos, dominicanos, puertorriqueños, cubanos, ecuatorianos, salvadoreños, argentinos. Ah, y a toda la comunidad latina en general al que se me queda, perdón, a mis peruanos, a mis venezolanos, a todos los latinos que están ahora mismo en el estado de Texas dándole duro, echándole ganas, les deseo que este video les ayude. Para mejores resultados tienen que ver este video dos o tres veces. Les pido por favor que le den like a este video para que YouTube les siga recomendando videos de este canal. Eh, mi canal se llama Julio Herrera Más, suscríbanse, denle like a este video. Recuerden que les puedo enviar más videos del estado de Texas en Julio Herrera Más en mi Instagram, en mi Facebook Julio Herrera Más con 3S, mi TikTok es Julio Herrera Más, por ahí ustedes me escriben y yo con todo el amor del mundo les mando más videos para que sigan estudiando, videos del examen de Texas y les va a ir súper bien. Mucha gente dice que el examen es un poco difícil, yo digo que lo que tienen que tener es las preguntas correctas y este... Este canal de YouTube es un canal de testimonio. Si no me creen, vayan video por video y van a ver que gracias a Dios y a esta plataforma miles de personas han aprobado sus exámenes. Y tú no vas a ser la, la excepción. Tú también vas a aprobar y vas a venir por aquí y me vas a decir, Julio, aprobé mi examen. Ve a mi Instagram cuando tú aprobé el examen y dime, Julio, aprobé mi examen. Y yo te voy a felicitar. Yo siempre subo en mis historias, las personas que aprueban su examen. Yo leo todos los mensajes. Todos los leo, todos, todos, todos los leo. Yo te voy a publicar en mis historias para que todo el mundo vea que tú también aprobaste tu examen gracias a estos videos. Y no olvides, si este, esta plataforma te ha ayudado, si estás aprendiendo o si ya aprobaste tu examen, no te olvides por favor de dejar un aporte para seguir. Um, Haciendo esta misión, porque de eso es que se mantiene Julia Herrera más. Yo no trabajo para el gobierno, yo no trabajo por una institución, yo soy una persona independiente como tú, que lo que quiere es que tú apruebes este tu examen. Así que puedes hacer un aporte a Julia Herrera más por el 732-407-2066. Y nada, mi gente del estado de Texas, les mando muchas bendiciones. Y que aprueben su examen. Todas las buenas vibras. Que papá Dios me los cuide. Y nos vemos en un siguiente video. En esto que se llama Julio Herrera más. Hasta la próxima.